Señores, una de las más importantes cuestiones ha sido para mí establecer alguna forma de ejecución que asegurara nuestro deseo de que en nuestro movimiento no existan caudillos. Por esa razón, dentro de esa concepción doctrinaria, en lucha contra eso que siempre criticamos, pero que a lo cual nunca le pusimos remedio, que es el caciquismo, el caudillismo y todos esos ismos que son verdaderos azotes para la política argentina. Por eso nosotros, desde el primer momento, tratamos de crear organizaciones para evitar el personalismo. Y dimos al movimiento una doctrina para evitar discrecionalidades personalistas. Y nosotras, mi general, en lo íntimo de nuestro corazón de mujeres argentinas, peronistas, sabemos la responsabilidad que nos toca en esta hora histórica vivir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres propios. Señorita, le quiero decir una cosa. ¿Qué cosa quieres decirme? Que yo no estaba soñando. Claro que no soñabas, Blanquita. ¿La que me trajo aquí es el hada buena de los niños? Sí, fue el hada, o algo parecido. Señorita, ¿por qué no me muestra dónde está el hada? ¿Para qué? Así le doy las gracias. Mira. Si no llevamos estas fichas enseguida, no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada, ni camisetas, ni pantalones, ni botín. Pero Menón, ¿no escuchaste la radio? Evita los gatos. Camisetas, pantalones y botines. Jugaremos en cancha grande, con referí todo. ¡Sí! Ajustados todos los detalles que demandan grandes esfuerzos de organización, comienza en todas las provincias la selección de los equipos. Los campeones de cada región vienen a la capital. De todos ellos, un solo equipo será campeón. La Fundación Eva Perón se preocupa de que la estada de los pequeños huéspedes
resulte amena y provechosa. Ha llegado el momento ansiado de la inauguración de los Juegos y comienza el desfile de los rostros infantiles. Frente al conductor cobra relieve la frase feliz: en la Argentina los únicos privilegiados son los niños. Por eso le guardamos gratitud, cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Vita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas. Con el puntapié inicial del primer deportista, general Juan Perón, comienza la gran fiesta del deporte infantil. Y llegamos a la ceremonia final de la Olimpiada en la Quinta Presidencial de Olivos, donde todos los pequeños participantes escuchan emocionados la palabra del general Perón. Vamos a hacer entrega de los premios. Cuando los coloquen en la vitrina o en el estante de su fiesta, al lado de los banderines del club, tanto estas copas como esos banderines le recuerden la obligación que tienen de luchar para que nuestra patria del deporte sea cada vez más grande y más vigorosa. A usted se lo debemos todo, mi general. ¿Me permite que le dé un abrazo? Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy, votan mañana, no hay que olvidarse. Tenemos que irlo convenciendo de que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a la madre que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá, y dice demasiado eso, pero... Es decir, para la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina, a fin de lograr que la juventud, al iniciarse en el ejercicio de los derechos ciudadanos, se encuentre identificado con la doctrina nacional.